Bien. Sí. Primeramente, debemos decir que hubo un cambio en la agenda del intendente para esta noche. Lo que estaba previsto para esta noche que anunciaste ayer, sí, no va a pasar. Porque hoy temprano se acordó que los miércoles el cine es más barato, así que va a aprovechar para ir esta noche a ver una película argentina. Claro, la noche más larga. Arranca bien temprano. Mañana. Estamos hablando de Pedro. Sí. Estamos hablando de Pedro Galimberti, ¿no? Que sí, es el intendente de Chajarí. Como todos los días, juntando papeles en los canteros de la 9 de julio. Ajá. Y los jueves, ¿sí?, los jueves, le suma recolección de ramas y hojas. 7:30. Sí. Ya en su despacho. Sí. Está previsto que ignore a Fernanda Lalosa por primera vez en el día. Así arranca. Es como su cafecito. 8:30. Está prevista la firma de otro convenio con el intendente de Mocoretá. ¿Otro más? En esta oportunidad, Galimberti y Fornaroli firmarán un convenio por el cual Mocoretá adopta otro sistema de Chajarí, como es el caso del CAP. El Centro de Atención al Vecino. Se trata del sistema de encuestas o sondeos de opinión pública para que el respectivo intendente sepa qué decir, dónde posicionarse o de quién tomar distancia para caer bien en la comunidad, como pasó con el tema del aborto. 9:30. Sí, 9:30. Qué lindo es el amor. Galimberti visita a Juan Aguirre y Estela Romero, que cumplen 20 años de divorciados. ¡Apa! Y en nombre del amor, Pedro va a intentar juntarlos. Cual Roberto Galán. 10 de la mañana. Sí. Segunda ignorada Fernanda Lalosa. Es la colación. 11 de la mañana. Sí. Acto de puesta en valor de la directora de salud Valeria González. 11:30. Zoom, sí, con los correligionarios de la agrupación Construir. Ajá. Para volver a marcar la cancha, dejando en claro quién de ese grupo tiene que ser el próximo gobernador de Entre Ríos. Sí. 12:30. 12:30 al mediodía, sí. Se vuelve a ignorar a Fernanda Lalosa. 12:45, sí, reunión con Gustavo Picio por Zoom, obviamente, porque él está en Paraná. Presencialmente no se puede. 13 horas. 13 horas. Almuerzo con los abuelos Tito y Katy. Ah, los de la otra vez. Que cumplen 70 años y 10 días de casados. Se confirmó que el intendente se queda a dormir la siesta ahí. Gracias, Tito y Katy, por la hospitalidad. 15:30. Sí. Galimberti reinicia sus actividades con una reunión con el Meji para limar asperezas de cara a la próxima candidatura. Se espera que le recuerde al Meji que por lo de la superpoblación de la fiesta del tiro no le hicieron quilombo ni publicaron nada en Twitter. 16:30. Sí. Acto de puesta en desvalor de la barredora municipal. 17 horas, hora del té, sí, y hora de la nueva ignorada Fernanda Lalosa. 17:30, sí, reunión con los delegados municipales de ATE, sí, para definir si el aumento de este año lo van a querer en limones o en mandarinas. 18 horas, sí, redacción de mensaje ambiguo para la juventud. 18:30. Sí. Qué lindo es el amor. Parte 2. Galimberti visita a Tiago y Meli, que sí, cumple 6 meses de novio. 19 horas. Sí. Galimberti visita a la abuela Jessie, que cumple 40 años. ¿40 años la sí, abuela? Sí, sí, 40 años. Ajá. Fue mamá de muy joven y su hija siguió por la misma senda, así que la hizo nona muy joven. A los 40, claro. No es el tipo de abuela anciana que suele visitar el intendente cuando cumplen años, pero es una abuela al fin. Ajá. Y para la campaña todo suma. 20 horas. Ajá. Todo esto mañana, ¿eh? Todo mañana, jueves, completísima la gente. Reunión muy breve con Juan Javier García en algún lugar oscuro. 21 horas. Última ignorada a Fernanda Lalosa. 21:30. Definición de algunos detalles de la campaña anti-Bordet con Gustavo Picio vía Google Meet.
22 horas. Sí. Asado con Gabriel y Julio. 23. No puede estar. No está. 23:30, para ir terminando. Sí. Oración por Chajarí y a dormir. Ah, reza. Reza. Es así. La agenda del intendente para el día de mañana, 11 de febrero. Recordemos lo de esta noche, suspendido lo que estaba previsto porque hoy va al cine porque es más barato. Exactamente. Bueno, la agenda del intendente de Chajarí para el día de mañana. ¿Qué cosa ser intendente, eh? No es fácil. No hay tiempo para vos, para nada.